buenos días a todo el mundo. Hoy continuamos y clausuramos, de hecho, el ciclo de seminario de conferencias. Antes de empezar la conferencia, quiero decir que tengo algunas preguntas pendientes del último día. Las dejamos todas para el final. Algunas muy interesantes, por cierto, que tocan temas muy centrales de la conferencia de ayer, pero las postergamos para el final, para juntar todas las preguntas, ¿no? Y la charla de hoy, la clase de hoy, será un poco distinta a las anteriores, porque deliberadamente es una lección, una reflexión, que tiene un pie puesto en la ciencia ficción. Es decir, que hoy hablaremos un poco del hoy ante el mañana, y del mañana y el pasado mañana, ¿no? De modo que habrá algunos temas un poco especulativos, un poco fantascientíficos, lo cual pienso que los que nos dedicamos a las nuevas tecnologías hemos de pensar a veces. Este hoy nos conduce a un mañana, y este mañana qué será, ¿no? Y este pasado mañana qué será. Dicho esto, también quiero hacer una advertencia. Generalmente, las predicciones científicas, con mucha frecuencia, novelescas o no novelescas, fracasan. ¿Por qué? Porque se hacen desde un paradigma actual y luego se produce un cambio de paradigma. Voy a poner un ejemplo. En el siglo XIX, un escritor francés, Robinat, publicó un libro muy interesante explicando cómo sería el siglo XX. Y claro, es un libro más ilustrado. Si lo podéis conseguir, buscarlo, es un libro extremadamente curioso. Y entonces este hombre, desde la máquina de vapor, desde la época de la máquina de vapor y las fábricas textiles con sus engranajes y sus correas y sus poleas, dejó volar su imaginación y describió lo que él creía que sería el siglo XX. Y claro, el siglo XX que describe es un disparate que no tiene nada que ver con la realidad, porque es un mundo lleno de máquinas de vapor, de correas, de engranajes, de pistones. Claro, era el mundo que él podía imaginar desde la cultura del vapor. Pero resulta que luego viene la cultura de la electricidad. Pocos años después de que este hombre publicó este libro, irrumpió en Occidente la cultura de la electricidad, que cambió absolutamente todo. Y luego irrumpe finalmente, con la Guerra Mundial, la cultura de la informática. Entonces, claro, las predicciones que podamos hacer del mañana las hacemos desde la era electrónico-informática. Y quién sabe si, pues saldrá luego una forma de energía, qué sé yo, la que sea, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, solo una cosa que ya es, incluso lo he visto aquí en Monterrey, lo tenéis ya, que por ejemplo se generalice el uso de energías limpias, eólica, etcétera. Solo este dato ya modifica el paisaje. Digo esto porque para señalar que las predicciones con frecuencia fallan, y fallan por buenas razones, pero aún así me ha parecido interesante pensar un poco en el mañana desde el hoy, con algunas cuestiones importantes para la especie humana. La primera es hablar brevemente de la evolución biológica de las especies. La evolución, tal como Darwin la diseñó, se ha acabado hace siglos ya. Se ha acabado porque han entrado. Hoy estamos en la etapa, no de la selección natural que Darwin diseñó, estamos en la etapa de la selección técnica, que prácticamente algunos señalan que empieza en el neolítico ya, ¿no? Es decir, que antes, una persona llegaba a los 40 años, cogía una gripe y se moría, a los 40 años de gripe, o una infección cualquiera, ¿no? La medicina ha trastocado la evolución. La selección natural ya no es natural, y la prueba es que la gente hoy vive 90 años, 80 y tantos, y vive en sillas de ruedas o en asilos, en condiciones naturales, en la caverna, pues habría muerto hacía ya 30 años, porque si no se vale para caminar, pues se muere, ¿no? De modo que la evolución biológica ha acabado, sobre todo, por la selección natural ha sido reemplazada por la selección técnica, y sobre todo por la medicina ha sido un factor central, y ahora estamos entrando en una etapa revolucionaria, desde este año, con la secuenciación del genoma humano. Porque eso es trascendente, eso es realmente marca un hito más importante que la energía atómica, es muy importante, ¿no? Con lo cual, me decía un primo mío que es médico hace pocos días en España, que las predicciones de los que nacen ahora, el año 2000, en los países occidentales, bien alimentados, entiendo, no en el África subsahariana,
un niño occidental que nazca, una niña que nazca en el año 2000, tiene una expectativa de vida de 120 años. De 120 años. Otra cosa es preguntarse, ¿sale a cuenta vivir 120 años? ¿Vale la pena? ¿Es interesante? ¿Es aburrido? En fin, pues depende de la calidad de vida, evidentemente, si uno está pues despierto. En fin. Pero os digo esto para deciros claramente, estamos viviendo una etapa de cambio acelerado y que lo del genoma humano no es ninguna broma. Se tardará más o menos en poder manipular eficientemente, pero está claro que pues se curarán enfermedades en el embrión ya, ¿no? Y ahí estamos entrando en la civilización tecnocientífica. Y todo esto lo decía, todo esto lo digo como preámbulo para un tema tan importante como el tema de la identidad y performatividad corporal en la era cibernética. Identidad corporal. Identidad y corporal. Hoy día vivimos en una, sigo con la medicina, en una cultura técnica que permite las prótesis corporales. Las prótesis corporales. Y llega un momento que hay que preguntarse, bueno, ¿soy todavía yo? ¿Soy yo todavía? Bueno, vamos a ver. Empezamos con las lentillas, con el audífono. Bueno, hasta aquí. Bueno. Pero luego, prótesis óseas, la cadera de titanio, me las ponen, no sé muy bien. Las piernas y brazos ortopédicos. Las prótesis mamarias. El riñón artificial. El marcapasos. El marcapasos ha quedado ya antiguo. Permitidme que os lea una noticia del 28 de agosto, de antes de ayer, ¿no? Noticia, agencias, Londres. Un jubilado británico se ha convertido en la primera persona en el mundo a la que se le implanta un corazón eléctrico. Un corazón eléctrico. Un sistema de bombeo que funciona con baterías y permite la circulación de la sangre. Según publicó ayer el periódico The Sunday Times, la operación se produjo el pasado 20 de junio en Oxford y ha sido mantenida en secreto por el Ministerio de Sanidad por temor a que el paciente muriera. Al parecer, el paciente, que no quiere que se revele su nombre, lleva ya una vida absolutamente normal. El diario añade que el próximo mes la revista, etc. Bueno, la miniturbina eléctrica implantada tiene el tamaño de un dedo pulgar. Y su misión es oxigenar la arteria, aorta. La operación la realizó el cirujano británico, fulano, etc. Bueno, bien, porque lo siguiente, marcapasos, es ya prehistoria, porque tenemos ya corazones eléctricos, vamos a ver si funcionan bien, esto es otra cosa, ¿no? El pulmón, los que de mi generación recordamos el pulmón de acero, hoy día el respirador, a reemplazar el pulmón de acero, ¿no? El implante de hígado, el implante de médula, los implantes de tejido nervioso, los implantes eréctiles para el pene, para disfunciones eréctiles, bueno, etcétera, etcétera. Entonces uno se empieza a preguntar si yo soy yo. Es decir, que, bueno, es decir, el problema de la identidad, ¿no? Es decir, que uno se pregunta si siento mi cuerpo como mi cuerpo. Si yo percibo, sabéis que hay dos tipos de sensaciones, la proprioceptiva y la exteroceptiva, ¿no? La exteroceptiva es del mundo exterior y la proprioceptiva es de mi propio cuerpo, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿mi vivencia proprioceptiva me permite reconocerme como un sujeto identitario? Cuando empiezo a tener ya eso, los brazos y las cosas, y el hígado y las prótesis. Bueno, ese es un tema que lo dejo planteado en relación con la revolución tecnocientífica de que estamos. Se habla ya del hombre biónico, pues, en los cómics, el hombre biónico, ¿no? Pues, bueno, pues, vamos hacia el hombre biónico. A mí hace algunos meses un científico, los que estamos en el International Husku, a veces nos envían cartas pintorescas porque cogen, miran en la dirección, nos envían cartas pintorescas, y un científico americano que está preparando un libro de encuestas me escribió para pedirme qué opinaba yo de cuál sería la mayor revolución científica del siglo XXI. Y sin duda ninguna, porque no tengo ninguna duda, estoy convencido que estamos ya en ello, es la convergencia de las biotecnologías y de la informática. Que ahí estamos en ello, los biochips, hablaré de hoy los biochips, ¿no? Entonces, si habéis visto Blade Runner, seguro es que todo el mundo ha visto Blade Runner, no quiero que nadie lo haya visto. ¿Sabéis lo que son replicantes o lo que serán los replicantes? Bueno, vamos hacia eso. No digo que el replicante sea un chico guapo, una chica guapa, con ojos azules, pero en fin, se va hacia eso, se va hacia al hombre biónico y la mujer biónica, ¿no? Y además se ha producido una inversión del diagnóstico de Marshall McLuhan.
Masha Malkoff fue un hombre muy, muy, muy receptivo y muy agudo. Muy agudo, aunque se equivocaba. Yo le conocí. Bueno, eso es de, luego, si queréis, en el coloquio, las hablo de Maluja, pero sería. Era un hombre muy, muy, muy perspicaz. Y efectivamente, él desarrolló una teoría que en los años 60 nos, a todos nos ayudó a entender el mundo de la comunicación, y es que los medios de comunicación eran prolongaciones del ser humano, alargamientos. Vale, la rueda, primero la rueda sustituía las piernas, pero luego la radio alarga, y el teléfono alargan la oreja, y el televisor alarga la mirada, en fin. Los medios como extensiones físicas sensoriales del hombre, ¿no? Eso es cierto en la era maglujaniana, que os recuerdo que era una era preinformática, porque aunque es verdad que cuando Maglujan vivió existía el mundo de los computadores, pero no había adquirido la relevancia tan fundamental y tan central que tiene ahora, ¿no? Porque ahora ya no es que los medios sean prolongaciones del ser humano, sino que se está produciendo una cosa distinta. Se está produciendo una delegación de facultades por parte del hombre sobre, en la máquina. Una delegación de facultades humanas en las máquinas de comunicar. Por ejemplo, un ejemplo muy común. Hemos delegado la visión. No es que hayamos alargado el ojo como un televisor de Magluja. Magluja te dice, el televisor nos alarga la mirada y podemos ver más allá de las montañas. Y bien, esto está bien, yo estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano delega la mirada en las máquinas de videovigilancia electrónica, que en los bancos y los almacenes, y hay una visión sin sujeto? Una visión sin sujeto, por primera vez en la historia. Hemos delegado una facultad, la facultad de mirar y observar, y la hemos depositado en la máquina para que la máquina vea por nosotros. No es que yo vea a distancia con el televisor, sino que hemos delegado la facultad de ver en máquinas de video y vigilancia que están en los bancos, que están en las tiendas, que están seguramente en el TEC, deben tener algunas, supongo, ¿no? Están en todas partes, ¿no? Bueno, que por cierto, la máquina de video, estas videovigilancias sí que sugiere un poco. Sugiere un poco el gran hermano del Estado orwelliano, porque esto de tener en todas partes máquinas que miran, pues bueno, pues un poco inquietante, ¿no? No sé si lo es para vosotros, pero en fin, uno piensa en ello y dice, bueno, ahí siempre hay miradas potenciales, ¿no? De mi intimidad, etcétera. Estamos delegando nuestra memoria personal en los computadores, en las computadoras. Estamos delegando nuestra memoria personal en la máquina. Incluso hay un autor americano, que es un poco visionario, que dice, antes de morir, habla ya también un poco en futurista, en utopía, los hombres podemos delegar nuestra memoria e inteligencia personal en la máquina, de modo que cuando muramos, no sobrevivirá nuestra memoria personal en la máquina. Cuando muramos nosotros y estemos enterrados, mi memoria seguirá viva porque la habré depositado toda en un disco duro, o en un mega disco duro, y ahí seguirá mi memoria viva, y yo estaré muerto. Estamos delegando facultades humanas. O finalmente la inteligencia, con el famoso tema de la inteligencia artificial, que al cual dedico un capítulo en mi libro, pero quiero decir alguna cosa interesante. Por ejemplo, la famosa derrota de Gary Kasparov delante de Deep Blue, supongo que sabéis de qué hablo, ¿no? El famoso Deep Blue le gana al campeón de ajedrez del mundo. Claro, eso es muy impresionante, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que tiene una explicación muy sencilla, es decir, que Deep Blue tenía más memoria que Kasparov y por consiguiente podía prever más jugadas, y al poder prever más jugadas, el doble, prácticamente el doble, el Deep Blue podía prever el doble de jugadas que los que podía prever en la memoria suya Kasparov. Y esa es la clave del éxito, nosotros, es decir, no hay ningún misterio, es que es más memoria especializada, me refiero, ojo, Deep Blue no tiene más memoria que nosotros, tiene más memoria especializada, concretamente en ese caso, en las jugadas de ajedrez, ¿no? Bueno, aunque la inteligencia artificial tiene todavía problemas muy serios que resolver, como sabéis, está todavía en una fase impuber, si me permitís la metáfora fisiológica. Entre otras cosas, como yo señalo en mi libro, porque no tiene emociones. Y como muy bien se plantea muy bien Marvin Minsky, que es un poco el padre de la inteligencia artificial, hay que preguntarse si se puede ser inteligente sin emociones. Porque finalmente las decisiones que tomamos, el ser humano las toma, entre otras cosas,
por motivaciones emocionales. Me gusta más este pastel, me gusta más este chico, me gusta más este libro. Entonces, esto es una elección emocional. Y las decisiones humanas están gobernadas en gran medida por elementos emocionales. Y hay un ejemplo clamoroso que yo cito en mi libro, que no sé, como he contado tantas cosas estos días a tanta gente, no sé si se lo he contado en clase, creo que no. Se produjo un día un secuestro, un rapto de una niña en Estados Unidos. Y entonces se movilizó el FBI, la policía, todo lo que se usó en estos casos, para ver si se podían rescatar. Y entonces una de las opciones que hicieron fue dirigirse a un sistema de inteligencia artificial, porque suponían que es una máquina desprejuiciada, objetiva, que no se deja influir por prejuicios humanos, y le sometieron las diferentes alternativas, pagar el rescate, etcétera, etcétera, y todos los datos del caso, la edad de la niña, el colegio que iba, el barrio en que vivía, en fin. Alimentaron a la máquina con toda la información precisa para que la máquina dijese cuál era la opción más razonable, más inteligente, objetivamente más inteligente, ¿no? Bueno, la máquina procesó la información, como era su obligación, y a cabo un rato preguntó: ¿quién estaría interesado en pagar algo por recuperar una hija? Pregunta perfectamente lógica. Es la pregunta previa, lógica. ¿Por qué preguntó la máquina quién pagaría algo? ¿Por qué habría que pagar algo por recuperar una hija? Porque era una respuesta lógica en una máquina sin emociones. El concepto de amor filial, patam, pim, patam, pam. La máquina, pues eso, ¿qué es eso de amor filial, no? Bien. Por consiguiente, la máquina respondió en toda lógica. ¿Quién estaría interesado en pagar? ¿Por qué hay que pagar? Por recuperar una hija. ¿Ves? Efectivamente, esto demuestra que para ser inteligente hay que tener emociones. Si no tiene emociones, pues, en fin, no somos serios, no somos inteligentes, somos enfermos, somos sujetos patológicos, ¿no? Bien, sabéis que la identidad personal nace de dos factores. Por una parte, el capital genético. Ahí venimos al mundo con un capital genético, con un mandato biológico, con una herencia biológica. Ahí está el tema del genoma. Más al que se añade, sobreañade una educación, un ambiente, una cultura. O sea, hay lo dado, lo genético, lo hereditario, lo biológico, al que se sobreañade una educación, la influencia del ambiente, del entorno, del colegio, la educación, la cultura, la sociedad en que vivimos, ¿no? Vamos a... por lo que atañe al capital genético, hasta ahora era también algo que venía al mundo y venía tal cual. Hoy día, como os decía hace un rato, el capital genético es ya manipulable, el genoma humano, ¿no? Se puede manipular, se puede corregir deficiencias de conductuales, de facultades, en fin, de enfermedades, por supuesto, etc. Y, por supuesto, ya no solo se puede manipular el genoma humano, sino que en esta sociedad tecnocientífica, como antes mencionaba, tenemos los psicofármacos. Y los psicofármacos son manipuladores del carácter, de la inteligencia, del carácter, del mundo emocional, de los afectos. Y tenemos encima la cirugía cerebral. Desde hace unos 15 años, las neurociencias están avanzando de una forma clamorosa. Yo no soy experto, pero, en fin, pero veo revistas científicas y el estudio del cerebro, del cual sabemos todavía muy poco, está avanzando pasos de gigante. Pensad que la historia de la filosofía humana, desde Sócrates, está basada en la introspección. Es decir, que el comprenderse a sí mismo, el famoso lema conócete a ti mismo, está basada en la introspección. Y toda la filosofía, en fin, Descartes, pienso, luego existo, Kant, todo el sistema de conocimiento del mundo, de Carlos, está basada en la introspección, manos desnudas, no hay aparatos. Pero cualquier biólogo nos dice con toda rotundidad, el cerebro es una máquina, es un órgano que no está diseñado ni ensamblado para comprenderse a sí mismo, sino para sobrevivir. Por consiguiente, hay un techo muy rígido y jamás el cerebro se podrá comprender a sí mismo. El cerebro solo se puede comprender su funcionamiento, sus funciones, desde fuera, desde las técnicas sofisticadísimas de neurociencias. La tomografía por positrones, todo lo que está utilizando hoy día, permite comprender lo que es el cerebro. Nadie puede comprender el cerebro solo pensando en su cerebro. Hay que ponerse desde fuera, con tecnologías muy sofisticadas, y por primera, ya claro, el pobre Kant,
que es un filósofo supermeritorio, porque realmente Kant sí que dio un paso de gigante en comprender cómo conocemos el mundo. A mi juicio, vamos, yo soy neocantiano, digo, pero digo para que sepáis que yo soy neocantiano, me parece que el mayor paso en la historia del conocimiento para comprender el mundo lo dio Kant, creo yo, ¿no? Y de hecho la Gestalt, la psicología de la Gestalt, es un neocantismo, ¿eh? Si pensáis un poco en la Gestalt, porque es una forma de neocantismo perceptivo. Bueno, de modo que como veis, estamos en ello, ¿no? Y luego el tema de la educación, decía, lo genético y la educación. Y la educación, evidentemente, el otro día leí un artículo sobre aprendizaje durante el sueño. Sé que ahora ya no solo aprendemos yendo al aula, a las conferencias, estudiando, sino que por lo visto están usando técnicas sofisticadas para que mientras duermes vas aprendiendo. No sé si es muy sano, sospecho que no, porque la fisiología tiene su lógica interna y el sueño es para descansar y dormir, ¿no? En fin, se está trabajando el tema. En este discurso es menester contemplar otra cuestión, las nuevas relaciones hombre-máquina. Sabéis que Alan Turing, vida desgraciada, una época, sabéis que era homosexual, que fue a la cárcel por homosexual en Inglaterra, murió, fue una vida desdichadísima. Turing inventó el llamado test de Turing, que era muy ingenioso, y que en el año 50, un artículo famoso en la revista Mind. Y Turing, en una época en donde la psicología era conductismo puro y duro, decía, bueno, una máquina es inteligente cuando una persona que no vea que es, cuando una persona sea incapaz de distinguir si las respuestas a sus preguntas vienen de un ser humano o de una máquina. Es decir, tú a la máquina le pones una cortina, ¿eh? Y preguntas. Y no sabes si detrás de la cortina hay una máquina o hay un hombre o una persona. Si las respuestas no te permiten deducir si vienen las respuestas de una máquina o de un hombre, es que la máquina tiene un comportamiento inteligente, y es una máquina inteligente. Este es un test empírico basado en el conductismo, que vamos a ver el conductismo, este tema de psicología basado en estímulo-respuesta, ¿eh? Estímulo-pregunta, respuesta, si la respuesta no permite detectar eso. Lo que ocurrió es que el conductismo, que era la psicología dominante en los años 50, cuando los científicos quisieron ir más allá en los trabajos de computación a través de tratamiento de símbolos, no solo de números y de cantidades, sino de símbolos, que es la base de la inteligencia artificial, en ese momento tuvieron que ver qué pasa dentro de la caja negra, porque el sistema, me voy a levantar para dibujarlo. El conductismo se planteaba que el cerebro es una caja negra y que no hay que saber qué pasa dentro del cerebro, que no sabemos que hay un estímulo y a tal estímulo hay una respuesta, ¿no? Y punto. Bien, y el test de Turing es un test rigurosamente conductista. Yo pregunto y si la máquina me responde algo que no sé si es bien de un hombre o de una máquina, es inteligente. Lo que ocurrió es que cuando se quiso avanzar en tratamiento de símbolos en el campo de la computación, hubo que abrir la caja negra para ver qué había dentro, cómo funcionaba la caja negra. Si no, no se podía imitar la caja negra. Y para imitar el funcionamiento del cerebro, hubo que dejar de lado, tirar por la borda el conductismo, y se abrió una nueva etapa en la historia de la psicología occidental, que es la psicología cognitiva, que actualmente está en boga. La psicología cognitiva intenta desvelar el funcionamiento de los mecanismos de asociación, de inferencia, el funcionamiento interno del cerebro, ¿no? Que es efectivamente el que ha permitido progresar a la inteligencia artificial, ¿no? Y de paso ha derribado la hegemonía del antiguo conductismo. Pero claro, el problema, y que se empieza a resolver en algunos aspectos, es que las máquinas deben poder aprender, no deben ser un papagayo que se limite a reproducir lo que en el programa ya está inscrito. Es decir, que la inteligencia es la facultad de modificar el ambiente y aprender esta modificación, y por consiguiente programar nuevas respuestas, es decir, capaz de aprender, ¿no? Y en eso estamos ahora, se está en hora, o sea. De modo que la capacidad de la máquina para aprender la humaniza, la hace más parecida al ser humano, ¿no? Pero a la vez esto crea un nuevo fenómeno sin precedente en el pasado, que es, tenemos inteligencia extracorporal. Han aparecido unas máquinas de inteligencia extracorporal.
con muchos mitos, como veremos enseguida, ¿no? No obstante, todavía hay unos retos importantes, y quiero señalar algunos retos importantes que tenemos en esta cuestión. Por una parte, estamos lejos todavía de poder formalizar con modelos matemáticos lo que llamamos la creatividad. Yo sé que aquí hay algunos artistas, porque ayer me entregaron una revista que estaba ojeando de artistas. El tema de la creatividad. No sabemos bien todavía cómo se formaliza en términos los modelos de creatividad. Y voy a ser un poco más específico. Tanto cuando hablamos de creatividad estética como cuando hablamos de creatividad científica. Permíteme que empiece por la científica. Tenemos algo que Freud llamó el subconsciente, que conocemos mal cómo funciona, pero os voy a contar una historia que es verdadera, que es muy ilustrativa, de eso que llamamos las intuiciones, que vienen del fondo de nuestro subconsciente. Nadie sabe muy bien lo que son las intuiciones, pero os voy a explicar un caso histórico. Un paleontólogo de Chicago, que estaba componiendo los huesos de un dinosaurio, de un animal de esos antiguos, no sé qué animal es, supongo que era un dinosaurio. Y tropezaba con un problema en la mandíbula, que no conseguía encajar la mandíbula. Llevaba días trabajando y no le salía la mandíbula. Y él vivía, había un museo de historia natural, y él vivía en la vivienda adosada, por fin, una pieza que formaba el mismo edificio, ¿no? El mismo. Y una noche, soñó que por fin encajaba la mandíbula bien. Y a la mañana siguiente se levantó corriendo, se precipitó a la sala y se encontró que la mandíbula estaba ya encajada. Se había levantado en sueños y había ido en estado de sonambulismo, el que no era sonámbulo habitualmente, en estado de sonambulismo había ido como una flecha, había arreglado la mandíbula y se había vuelto a la cama. ¿Cómo había sido posible? El volumen de información acumulado durante una semana, 10 días de pruebas y de reflexiones y tal, de pronto en el reposo del sueño se ordenó en su cabeza, se articuló, ¡eureka! Sabéis que a veces durmiendo tenemos las mejores ideas, más que durmiendo en la dormevela generalmente. En esa dormevela del dormirse o el despertar, en esa zona fronteriza, a veces tenemos las ideas geniales, lo digo porque por experiencia personal, y supongo que se pasa a todos, ¿no? Bien, pues emergió de su subconsciente la solución técnica para encajar la mandíbula del dinosaurio, y se encontró que fue tan fuerte el impulso que se levantó en sueños, supongo que corriendo, no sé si corriendo o no consta en la historia, fue para el gabinete y le puso bien la mandíbula, y a la mañana siguiente estaba ya puesta. Os digo esto para que veáis lo poco que sabemos de la creatividad, que la creatividad tiene un componente subconsciente importantísimo. Pero os decía que estamos lejos de poder formalizar matemáticamente esta cuestión, que es tan extremadamente compleja. Porque, ¿qué es creatividad? En los años 60 se puso de moda un tema, incluso hay un libro que se llama así, que era el pensamiento productivo, el productive thinking. Hoy ya se habla más de creatividad. Creatividad, yo creo que es la capacidad para producir algo que sea nuevo, original, y a la vez estimulante, porque puede ser nuevo y original, puede ser una birria, ¿no? O sea que la creatividad, lo que llamamos creatividad, es la capacidad para producir algo que sea A, novedoso, original, inédito, y B, estimulante, porque puede ser algo nuevo y no tener ningún interés, ¿no? Por lo que atañe a lo nuevo, en el campo de la estética, en los años 60, bueno, nuevo, ¿qué quiere decir nuevo? Nuevo quiere decir improbable. Con lo cual entramos en la teoría de la probabilidad. Y por consiguiente puede ser matematizado. Me explico. Algo nuevo, algo original, es algo improbable. Lo improbable remite al cálculo de posibilidades. Y por consiguiente puede ser objeto de modelos matemáticos. De hecho, en los años 60, algunos científicos, como Max Bense, el alemán Max Bense, Abraham Mols también, intentaron fundamentar una estética basada en la matemática. Bueno, fue interesante porque un poco el punto de arranque era esa. ¿Qué nos estimula? Nos estimula algo que es original. El concepto de originalidad se puede calcular, es calculable en un campo dado. En un campo dado, pues lo original se puede calcular como improbable, ¿no?
Lo que pasa es que esos estudios que en la época tuvieron su interés y bueno, y todo lo que se hace acaba teniendo interés, hoy día han sido olvidados porque no conduce muy lejos. Es decir, bueno, ¿qué hago yo con una ecuación que me dice la tasa de originalidad de una forma o de una figura? Pues no vale para mucho. Se puede hacer, hay ecuaciones para medir la tasa de originalidad de una figura o de una forma, pero bueno, esto no va muy lejos, ¿no? De modo que, y en el campo de la ciencia, por consiguiente, digo, estimulante, es decir, en el campo de la estética y en el campo de la ciencia, que sea práctico, utilitario, etcétera. Este es uno de los retos que tenemos. Otro reto que se empieza ya a practicar es la conexión del cerebro humano a computadoras para enviarle señales de estímulo directamente, es decir, dar órdenes por conexión del cerebro a la máquina, ¿no? Con lo cual podemos enviar modelos de raciocinio, órdenes. Algunos científicos estiman que esto sea una realidad plena en el año 2020. Estos son ya predicciones, pero en fin, ahí están, ¿no? Todas estas cuestiones nos llevan de nuevo al tema de la identidad y de la alteridad. Y el tema de la identidad y la alteridad pasa por un mito muy arraigado en la cultura occidental y en la literatura y en el cine, que es el mito del robot. Y vamos a hablar un poco del robot, ¿no? En el fondo, el robot no es más que una plasmación de un viejo mito literario, que es el mito del otro, del doble, ¿eh? El doble performativo, ¿no? El robot se basa en dos cuestiones, bueno, en la informática, que proporciona su inteligencia, su programa, y en la mecánica, que constituye el soporte estructural para la acción física del robot, para que se mueva. Y como sabéis, en la literatura y en las películas hemos visto cantidad de robots de todo tipo, ¿no? En Metrópolis, de Fritz Lang, por ejemplo, la María. Planeta Prohibido, no se ha visto Planeta Prohibido, una muy divertida, sale un robot que se emborracha además, que toma, no sé si recordáis la película, muy divertido. La Guerra de las Galaxias. Es curioso que en la Guerra de las Galaxias los personajes más populares no eran las estrellas, eran los robots cuyos actores nunca le vimos la cara, ¿eh? Son misterios de la Star System, ¿no? Y es evidente que la literatura científica, la imaginación humana, ha antropomorfizado al robot. Y el robot siempre se dibuja, ¿eh?, con una cabecita, un cuerpo, unos brazos y unas piernas. Unos movimientos muy rígidos, estereotipados, ¿eh?, voz metálica. Naturalmente, esto naturalmente es una proyección antropomorfa, porque las funciones del robot son las que marcan el diseño. Y en vez de piernas, puede tener ruedas, cadenas, como este que a Marte, ¿sabéis que han hecho un robot para Marte? No tiene piernas, tiene una cadena de transmisión, como, o ruedas, o lo que sea, ¿no? O cintas. Brazos, ¿por qué debe tener brazos un robot? Y un robot puede tener tubos de succión, tubos que aspiren para limpiar papeles, por ejemplo. Un robot limpia papeles, va chupando, ¿eh? Pero en fin, los robots le ponemos siempre brazos, porque es copia del fantasma antropomorfo, ¿no? Le ponemos una boca. La boca sirve para alimentarse. La alimentación del robot es del enchufe, o la batería, o el enchufe. Más que boca, tiene que tener una especie de cable para acceder a la red, ¿eh? Le ponemos ojos. Bueno, el robot a lo mejor necesita rayos X, en vez de ojos. Rayos X para poder detectar las formas, ¿no? Hace pocos días la NASA ha presentado, lo digo porque veáis que la NASA también está atrapada en esta fantasía antropomorfa. Hace muy pocos días, y tengo el recorte por casa, la NASA ha presentado su último robot para enviarlo al mundo exterior, que le llama Robonaut, supongo que Naut de náutico, ¿no? Robonaut. Y bueno, y explicaba que era muy hábil. Y para explicar las habilidades, fijaos qué cosa tan antropomorfa, decía: es capaz de hacer en tantos segundos algo tan complicado como abrocharse los zapatos. Abrocharse los zapatos. Bueno, un robot no necesita zapatos. Para que la gente, supongo que es para que la gente lo entienda, ¿no? Porque es para divulgación científica. Es capaz en 3 segundos de hacer algo tan complicado como abrocharse los zapatos, que por cierto es bastante complicado, ¿eh? Si pensáis un momento, no es cosa fácil hacer el lacito ese, ¿eh? Pero en fin. Y añadía, y esto ya es el colmo del antropomorfismo grotesco, decía: este robot, que tiene 150 sensores, explicaba, se puede rascar la espalda mejor que una persona. ¡Coño! Se puede rascar la espalda mejor que una persona. Esa es la prueba suprema de que es un robot eficientísimo. La pregunta siguiente es, bueno, ¿cuándo le pica la espalda al robot? Claro.
Pero en fin, esto no es del doctor Guggen, esto es de la NASA, para que veas que hasta, incluso la NASA se permite, según razones de divulgación científica, decir estas patochadas tan tontas como que se puede rascar la espalda. Pero en fin, vamos a pasar por alto, vamos a perdonar a la NASA este desliz. ¿Sabéis que el origen del robot es, nace la palabra robot, que viene del checo, significa trabajador? Nace el robot como concepto y como nombre en una obra de teatro que se llama RUR, R.U.R., de Karel Čapek, del año 21. Y ahí es donde por primera vez se crea este humanoide. Lo que pasa es que el robot de RUR no es metálico, sino que está hecho como el de Frankenstein, igual que el de Mary Shelley, está hecho con carne, con tejidos vivos. Pero bien, es un humanoide artificial, hecho en laboratorio, con tejidos vivos, y que evidentemente pues, está programado y cumple las tareas. Y ahí, en esa obra que os recomiendo, que está editada en Alianza Editorial, es una obra muy curiosa y os recomiendo porque ahí uno ve la filosofía del robot, ¿no? Del año 21, la revolución, la incipiente revolución tecnocientífica, ¿no? La productividad, el tema de la productividad, más barato, etc. Pero lo interesante es que llega un momento en que los robots, como ocurre en todas partes, en Frankenstein, en Prometeo, etc., se sublevan contra los hombres. Esto es un tópico típico del tema. Y se sublevan, y el prolegómeno de la sublevación es el siguiente, que eso es lo que quería llegar, que es muy interesante. De pronto, los robots tienen unas respuestas imprevistas. Y es que manifiestan un mayor nivel de irritabilidad. Unas respuestas más irritables. Una sobreexcitación. Unas sobrerespuestas. Y los hombres están perplejos. ¿Qué pasa? Y claro, cuando un robot tiene esta enfermedad, entre comillas, enfermedad, que le llaman el calambre del robot, en la jerga de la obra llaman el calambre del robot, pues venga, a destruirlo, y lo destruyen, ¿no? ¿Sabéis qué ha ocurrido? Ha ocurrido algo muy interesante, y es que el sabio científico que ha inventado los robots ha decidido hacer un experimento. Y ha decidido elevar el nivel de respuestas de irritabilidad de estos robots. Los ha hecho más sensibles. Y al ser más sensibles, producen sobrerespuestas. Son más excitables. Ha elevado el nivel de excitabilidad del robot. Y claro, este proceso es interesante porque esta irritabilidad excesiva del robot le conduce a tener emociones, algo imprevisto, más irritable, esto conduce a más emociones. Y las emociones conducen a los sentimientos, es una cadena perfecta de lógicas. Respuestas más irritables, la irritabilidad conduce a emociones y las emociones conducen a sentimientos. Y esto explica esta sublevación del robot contra el creador, contra el hombre, ¿no? Fijaos bien que es un modelo perfectamente conductista, respuestas conductuales, ¿no? Bueno, esto es interesante porque entenderéis un poco más, a partir de esto, el HAL 9000 de 2001. 2001, el HAL 9000 se asusta, demuestra la sensibilidad y tiene pánico. Y como tiene pánico, quiere interrumpir la misión del Discovery. Y para interrumpirla, decide matar a los cosmonautas. O sea, hay una perfecta lógica en el proceso de humanización del robot, humanización de la máquina, ¿no? Estamos en lo de Turing. Hemos empezado en Turing, estamos ya hablando de emociones y etcétera. Esto es interesante como preámbulo, algo que tal vez conocéis porque el libro ya se ha traducido al castellano. En MIT hay una profesora de inteligencia artificial que se llama Rosalind Picard, que ha publicado un libro que se llama Ordenadores Emocionales. El título en inglés es Affective Computing, pero la traducción española es Ordenadores Emocionales. Y entonces ella plantea, está trabajando una línea de trabajo de la doctora Picard, que uno puede ser escéptico ante ella, pero realmente muy sugestiva. Ella plantea varias etapas en la producción de ordenadores, de computadores con emociones. La primera etapa sería, la más sencilla, esa sí es fácil de entender, computadores que reconocen las emociones de su usuario. El usuario está cableado, lleva pues, la presión arterial, la sudoración, las pupilas, hay una cámara de vídeo, en fin, se detecta por un sistema de sensores, esto se entiende bien, el nivel de ansiedad, las emociones del usuario, una palabra, ¿no? Y entonces la máquina se comporta de una forma congruente para
aplacar, sedar, respuesta, pues le pone música o hace que trabaje más despacio o le da instrucciones. Es decir, que la máquina responde a las emociones del usuario con respuestas balsámicas, para entendernos, de varios tipos, ¿no? Entonces, ella dice, esto es muy útil porque así permite, por ejemplo, entrenar al usuario a situaciones que pueden producir mucha angustia, ansiedad, y pone dos ejemplos. Si ha de ir a pedir un empleo nuevo y a tener una entrevista, pues bueno, se puede entrenar con la máquina, y la máquina hace de jefe de jefe de personal, y todo esto pues permite hacer ensayos, pruebas, o hacer una declaración de amor. O sea, llega la chica, el señor, y está muy ansioso, y la máquina hace de chica, y entonces le dice, pues no, pues take it easy y tal. Bueno, por consiguiente, esa es la lógica del estadio más simple, del más bajo, del proyecto de Affective Computing, el ordenador que reconoce las emociones del usuario. Pero luego viene son cuatro etapas, como os he dicho, el diseño de computadoras que expresan emociones. Es la segunda fase, ¿no? La tercera es la computadora que tiene emociones. Y la cuarta y última es la computadora que posee inteligencia emocional. Inteligencia emocional, tema de moda, Goldman, sabéis de qué habla. Bien. Y te explica la lógica, que es perfectamente impecable. Y dice, claro, dice, un robot dotado de sentido del miedo es muy útil, porque cuando llegue a la zona, al campo de minas, en donde puede saltar por los aires explotado, pues tiene miedo y se retira, con lo cual conservamos el equipo y no se destruye. Es la lógica económica, como siempre. El robot tiene miedo, se retira del peligro, prudentemente, no es temerario, es prudente, y entonces el empresario no ha perdido un equipo que vale mucho dinero, ¿no? Esta es la lógica. Yo personalmente quiero deciros que pienso que el proyecto de Picard es un proyecto utópico. Bueno, lo de el computador que reconoce emociones es fácil de entender y es, en fin, no tiene mucho secreto, pero una computadora con inteligencia emocional, a mí me parece que la cosa, en fin, otra cosa es entrar en un campo nuevo, que no voy a entrar ahora porque además no soy ingeniero, que es los futuros computadores cuánticos, que son para pasado mañana. Dicen los matemáticos que la inteligencia es un fenómeno cuántico y que tal vez el computador cuántico permitirá modelizar la inteligencia. Vamos a dejarlo de aquí 50 años, si el doctor Gobern está vivo, volverá aquí y hablaremos de los cambios. Pero en fin, esto está aparcado, ¿no? Pero es evidente que pensar que una máquina pueda tener emociones, no digo simular emociones sí, una máquina puede simular emociones perfectamente. Tener emociones no, por mucho que sea, porque las emociones vienen de descargas hormonales. ¿Dónde están las hormonas de la máquina? Por mucho que digan, no, hormonas sintéticas. ¿Dónde están? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Va a tener la máquina erecciones, esta máquina? ¿Va a desear? ¿Va a poder ser un sujeto deseante? No, es decir, ¿va a poder ser algún día, emociones, un sujeto deseante? Es más fácil pensar en un sujeto pensante, si uno le instala las normas lógicas del pensamiento, es más fácil pensar en un sujeto pensante que en un sujeto deseante por parte de la máquina. Ved por consiguiente, pero en todo caso os digo esto porque que sepáis que en MIT hay una profesora, Rosalind Picard, que está trabajando desde hace años en este proyecto. Y hay un horizonte ahí, por lo menos polémico, ¿no? Y claro, con esto llegamos al tema de los cyborgs. Supongo que sabéis que no los cyborgs, ¿no? Si habéis leído novelas de ciencia ficción, sabéis perfectamente gracias. ¿Sabéis lo que son los cyborgs? La etimología es cybernetic organism. Cybernetics organism. Es un acrónimo, ¿no? Bueno, de hecho, este neologismo se crea en los años 60 y es una máquina orgánica. Es decir, son tecnocuerpos basados en neurochips. Los neurochips son biosensores con células vivas implantadas en un chip, con lo cual se produce una integración de electrónica y biología. Las células insertan en un chip para hacer circuitos con transistores, etc., ¿no? Bien, ya se están, de hecho, usando formas rudimentarias primitivas de esta cuestión. Por ejemplo, algunos paralíticos que no pueden mover el brazo, por ejemplo, pues se les ponen implantes cerebrales
con amplificadores electrónicos para que el impulso de mover el brazo, que no llega bien al eso, pues active la musculatura, por ejemplo, pone un ejemplo, ¿no? Bien, seré un poco breve porque me dicen que tengo un problema de vuelo y escénica. Pero quería llegar con eso a los replicantes de Blade Runner, de Ridley Scott. Bueno, estamos con el tema de transferir la memoria a la máquina. Si habéis visto la película que se llamaba Desafío Total, con Arnold Schwarzenegger, ¿la habéis visto? En la película Desafío Total, a Arnold Schwarzenegger se le implanta un chip con la memoria de unas vacaciones que nunca hizo. Y él recuerda unas vacaciones que nunca hizo, en una paradisíaca con una chica estupenda, ¿eh? Es decir, que nos podrán implantar memoria de algo que nunca hemos vivido, ¿no? Esto me parece que es interesante, porque eso no está lejos, pero no tan lejos. Es decir, que esto, en fin, se está trabajando también eso, ¿no? Implantar falsas memorias humanas de unas vacaciones, o un señor que resulta que acaba de romper con su esposa y está deprimidísimo, se le implanta una historia de amor maravillosa con otra mujer y ya está. Entonces, todos contentos, por ejemplo, ¿no? Implantar falsas memorias. Bueno, en los replicantes de Blade Runner, como recordáis, como no tienen origen familiar, no son hijos de madre, no son hijos de familia, no son hijos biológicos, pues no tienen ni tienen memoria personal ni tienen emociones. Y en la película, que es una película muy inteligente, se descubre que si uno le coloca una memoria personal a este replicante, a partir de ahí sí puede edificar una vida emocional, ¿eh? Y llega un punto en que el protagonista se pregunta, bueno, ¿yo soy ser humano o replicante? Porque cuando la copia es tan perfecta no sabéis si eres original o copia. Problemas de identidad, ¿eh? Que estamos en eso. ¿Soy yo o no soy un replicante, no? Y para acabar, la realidad virtual inmersiva. Alguna vez he mencionado en clase la realidad virtual inmersiva. Sabéis que es un invento militar, como todos estos inventos, cosas que menciono, es un invento militar, que permite crear ciberespacios sensoriales. El origen de este invento era para entrenar a los pilotos de guerra, pilotos militares, sin estropear el aparato ni correr riesgo. Es un entorno simulado, un entorno envolvente, un ciberentorno. Reactivo, que responde a tus movimientos, y la experiencia de la realidad virtual es audiovisual, cinestésica, táctil, etc. Desde el punto de vista semiótico, la clave de la realidad virtual inmersiva, con el casco, etc., se basa en que destruye una convención estética que inventó el Renacimiento, que era el marco o encuadre que delimita la obra, que delimita el territorio, el paisaje, ¿eh? El Renacimiento inventa, en relación con la perspectiva, el marco rectangular de los cuadros, y aquello es el observador y el observado, el sujeto y el objeto. Aquello es distinto y distante. Aquello que yo miro es distinto y distante. Si se suprime el marco delimitador, todo es territorio virtual, yo estoy en ese territorio. He destruido el concepto de marco que marca diferencias entre el observador y el observado. Lo distante y distinto. Entonces yo paso a estar, es la destrucción del concepto de marco delimitador de la realidad virtual, del espacio de la ficción, ¿no? Y eso permite efectivamente entrar en el país de alguna parte, en esos paraísos artificiales, que son muy adictivos por lo visto, según nos dicen, pero ¿qué ocurre? Ocurre que no es que yo entre en un paisaje, es que yo llevo el paisaje, la ventana del paisaje delante de los ojos. No es que yo entre en un paisaje, es que yo me muevo con el paisaje en la ventana encima, delante de los ojos. Que eso, por cierto, tiene una anomalía fisiológica que se insiste poco en ella, pero es interesante. Porque, aunque parezca muy realista la percepción de la realidad virtual inmersiva, no cumple uno de los requisitos fundamentales de la visión, que es el siguiente. Cuando miramos el mundo, el ojo tiene un cristalino, una lente. Es un ojo muy esquemático, la retina, el nervio óptico, en fin, para explicaros, ¿no? Delante del ojo está la lente del cristalino que se acomoda a las diferentes distancias, se dilata o se estrecha para enfocar las diferentes distancias. En la realidad virtual no se mueve el cristalino porque está acomodado a la distancia de los dos
monitores que tenemos ante los ojos. Por consiguiente, se incumple la función fisiológica de movilidad del cristalino para acomodarse a las distancias lejos o cerca, porque siempre está, la ventana siempre está en el mismo lugar, está acomodada a esta distancia. Por consiguiente, se produce un inconveniente. De cara al mundo del espectáculo, está claro que la realidad virtual rompe, quiebra totalmente las tradiciones del cine y la televisión, sobre todo, ¿no? Porque cuando uno se pone un casco y entra en el ciberespacio, ya no es un espectador, pasa a ser el espectador-actor, o actor-espectador, ¿eh? Pensar que en el cine y la televisión hay un público homogéneo, sentado, pasivo, ante el espectáculo, y todos disfrutan, y hay un imaginario compartido, unas experiencias comunes, compartidas por todo el colectivo. En el momento que nos ponemos el casco, ya no somos público, somos el actor. Y si yo entro con alguien al lado en el ciberespacio, digo, pues yo cojo la puerta de la derecha, y el otro me dice, pues yo por la de izquierda. Por consiguiente, las vivencias y las aventuras de cada sujeto son diversificadas. La estructura hipertextual era el arbolito. Yo tiro para la derecha, por la puerta de la derecha, y me encuentro un tesoro. Y el amigo entra por la izquierda y se encuentra un dragón, ¿eh? O sea, son experiencias y vivencias distintas. Por consiguiente, se quiebra el concepto de espectáculo unitario para públicos pasivos, y el espectador pasa a ser actor, agente activo. Y por la misma razón, se quiebra el concepto de narración. No hay narración, hay sensación, ¿eh? La sensorialidad vence al relato. El relato es algo objetivo que ocurre en un soporte y que yo contemplo. Ya no hay relato, hay vivencia, hay sensación, ¿no? Por otra parte, pensad que en el ciberespacio, el espacio es artificial, pero el tiempo vivido es auténtico, el tiempo es real, la vivencia temporal es real. Por consiguiente, lo que en el cine o en la televisión son las elipsis, los tránsitos de Pekín a París, encadenado, el actor está en Pekín, fundido encadenado, está en París, la Torre Eiffel. Bueno, esos cambios de espacio que son posibles en el ciberespacio chocan con la vivencia temporal continua, que dice, bueno, ¿cómo es que salto para aquí sin haber viajado a París a Pekín? Esto podemos ver en una película, lo entendemos, pero en cambio, como vivencia, la continuidad temporal se da, entra en conflicto con la discontinuidad espacial que puede hacer la ficción audiovisual. Veis que ahí hay una discrepancia, y todo lo que son elipsis, las metáforas, todo esto, todo lo que el montaje en cine y en televisión hace posible, que supone una segmentación, una fragmentación del espacio, atenta contra la vivencia de una temporalidad continua, que es la del sujeto que lleva el casco, ¿no? Por consiguiente, veis que en ese aspecto la realidad virtual inmersiva es un medio postnarrativo, que rompe la tradición del espectáculo objetivo para públicos unificados. Bueno, y esto nos conduciría finalmente al tema del sexo virtual, que trato ampliamente en mi libro, que está muy ligado a un tema que algunos tratadistas llaman el sexo frío. Yo os confieso que me cuesta imaginar esa expresión sexo frío que utilizan los tratadistas, no me la he inventado yo, ¿eh? Bueno, que el sexo frío es un producto de la era del SIDA, te cuentan. Entonces, bueno, en fin, yo personalmente no sé lo que es el sexo frío, pero en todo caso sí que hay toda una serie de tecnologías que han inventado, que cuento en el último capítulo de mi libro, que no os voy a contar porque tengo tiempo justo, de ponerse una serie de sensores y efectores, y con sensores y efectores a distancia, con un monitor, tú tienes el monitor, ves a tu pareja en el monitor, porque naturalmente se trata de hacer el amor no con la máquina, sino con alguien que está lejos. No haces el amor con la máquina, no. Esos aparatos no son para hacer el amor con la máquina, son para hacer el amor con alguien que está lejos, ¿eh? Y te dicen, no, eso es muy práctico. El viajante de comercio, que está frecuentemente fuera de casa, llega al hotel, conecta al módem y hace el amor con su mujer que está en Cincinnati. Bueno, pues bueno, bueno, y lo cuentan tan tranquilos. Bueno, bien, yo personalmente quiero deciros que yo no soy un convencido de la cosa, ¿eh? Pero en fin, lo cuento porque se han hecho ya experiencias experimentales que parece que no son muy satisfactorias según cuentan los que las han hecho. Pero en fin, ahí está la cosa, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque me dicen que tengo el tiempo extremadamente justo, y voy a contestar a las preguntas que me van llegando, las que tengo, porque había alguna de mucho interés que quería contestar. De las de ayer hay una especialmente interesante que viene, no sé dónde viene, de Renata Chapa. Dice, estimado maestro Wern, con temor de que no, bueno, preguntar lo siguiente.
Si, como usted afirma, la imagen no puede dividirse en unidades simbólicas, entonces, ¿qué sucede con posturas como la de Adondis, que sostienen y explicitan la presencia de una sintaxis de la imagen? ¿Es un error, pues, considerar la línea, la forma, la textura, el volumen, el color, entre otras comunidades simbólicas que ayudan al receptor a leer la imagen? Gracias. Yo rocé muy por encima al empezar mi charla, y no quise profundizar porque es un tema de gran complejidad, el tema de la sintaxis de la imagen. Efectivamente, hay sintaxis de la imagen, que quiero aclararle a Renata, ¿no? Lo que ocurre es que hay que decir sí y no. Diferentes autores han buscado diferentes métodos o modelos. Por ejemplo, Rudolf Arnheim, en un libro famoso que es Arte y Percepción Visual, desde el campo de la Gestalt, analiza una serie de cuadros, si no recuerdo mal, de Picasso y de Matisse, si no recuerdo mal, y efectivamente detecta una estructura compleja de formas perceptivas discriminables, distinguibles. Por consiguiente, hay sintaxis. Quiero decir que, aparte de Adondis, que por supuesto su libro se llama así, sintaxis de la imagen, quiero decir que los trabajos de la Gestalt más avanzados sobre sintaxis, gramática de la imagen, son de una profesora canadiense que se llama Fernande de Saint-Martin, que ha trabajado justamente el tema de la gramática de la imagen a partir de la Gestalt. Ella es de Quebec, es quebecois, y os recomiendo si a alguien le interesa. Pero aparte de esto, quiero recordar que incluso Kandinsky, cuando habla de la línea y el punto y el plano, está haciendo reflexiones de tipo sintáctico. Y, por ejemplo, Hans Albers tiene un libro que, si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, se llama Sintaxis del color, o Interacción del color, algo así. Interacciones sintaxis. Por consiguiente, hay sintaxis. Las formas son vecinas, y como son vecinas, están articuladas. Lo que ocurre es que no siempre es discernible el tamaño, la dimensión, el contorno de lo que es una unidad mínima, ¿no? Yo me refería ayer a Umberto Eco, y Umberto Eco, en el Tratado Semiótico General, dice que la imagen, y cito de memoria, perdonadme, pero más o menos dice algo así: la imagen es una constelación de signos cuyas unidades son indiscernibles, dice él. Constelación, efectivamente, es una masa luminosa formada por muchas estrellas, sintaxis, independientes, pero cuando vemos el objeto, es un objeto continuo, es una masa en donde realmente es difícil o imposible discernir las unidades que lo componen. La imagen tiene un poco la característica de una constelación sígnica, como Humberto Eco señala. Me parece a mí un buen ejemplo, ¿no? Y en ese aspecto sería aplicable el símil de lo que ocurre con la luz. La luz la vemos sabemos que la luz es corpúsculo y onda, que parece contradictorio, pero pues es corpúsculo y es onda. Pues con la imagen ocurre algo parecido. La imagen está formada por unidades mínimas, pero no siempre las unidades mínimas pueden ser discernidas, discriminadas de una forma sistemática, con modelos sistemáticos, ¿no? Y a este respecto, también otra cosa ya para acabar, es que la imagen, más que ser un objeto, es un sintagma. El cuadro más simple del mundo, la lechera de Vermeer, que solo hay una persona, una señora que vierte leche en un cuenco, ¿no? Bueno, es un sintagma de sujeto, verbo predicado. La lechera vierte leche en un cuenco. De modo que la naturaleza de imagen es la naturaleza de un sintagma complejo, y sintagma implica la idea de sintaxis. Pasa que no siempre es discriminable. Tú coges la cara de la lechera y dices, bueno, la cara está dividida en unidad nariz, unidad ojo derecho, unidad ojo izquierdo, y dices, bueno, unidad ojo izquierdo, párpado, pupila, y vamos, y el problema es qué modelo utilizamos para discriminar unidades mínimas de sentido en la imagen compleja, ¿no? Y para acabar, recomendarte a Renata. Para mí es uno de los libros más, es un libro denso y de lectura, en fin, densa, pero muy importante, un libro del grupo mío, de francés, que hace una distinción fundamental entre lo icónico y lo plástico. Lo icónico correspondería al plano de lo semántico y lo plástico al plano de lo estético. Y en un cuadro, efectivamente, tenemos el plano de lo semántico, que representa la lechera, que es lo icónico, y lo estético, que correspondería al plano de lo plástico, que son cosas distintas. En fin, ya sí que es muy, muy resumido, pero es un tema de extrema complejidad. Otra que pregunta acerca de la relación con su crítica al mundo de la imagen y al homo videns como un ser que va perdiendo capacidad, que se empobrece. ¿Es posible aún una...? En fin, bueno, yo quería contestar, es que está escrita a mano, ¿no? Por eso. Yo quería decir a esta pregunta
que la imagen y la palabra, el lenguaje verbal y el lenguaje icónico tienen funciones específicas distintas. Y os voy a poner un ejemplo brevísimo. Es imposible describir con palabras un primer plano del rostro de Nicole Kidman, tan imposible como explicar con imágenes la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Bien. Entonces, cada lenguaje tiene su especificidad. Y el lenguaje verbal es hiperespecífico para lo conceptual y lo abstracto. Y el lenguaje icónico es hiperespecífico para la singularidad extensiva del mundo visible. Entonces yo pienso que hay que reconducir un poco la cultura de lo visual a partir de este funcionalismo y evidentemente aplicar criterios políticos de racionalidad cultural en las industrias culturales, que esto ya es una batalla más política que otra, ¿no? En relación con la dirección de memoria, sentidos, emociones a las máquinas, es cierto, las cámaras de vídeo pueden ver por nosotros, pero no decidir, cierto, es verdad. Finalmente, bueno, no decidir a menos que le programemos que si ve rojo se dispare un tiro, también podemos delegar una decisión en la máquina que ve, decir, bueno, cuando vea rojo disparas, ¿eh? O sea que es una delegación de decisiones por parte del hombre. Finalmente, ¿quién determina quién hace con la información de los vídeos del ser humano? Bien, es exactamente cierto. B, la delegación de la memoria no es similar en la literatura, no es a través de la comunicación epistolar, las autobiografías, etcétera, podemos recuperar las memorias ajenas, sí. Hasta cierto punto, pero es verdad. Es decir, que las memorias de otros... Yo he escrito nuevas memorias, por ejemplo, pero no he puesto todo lo que sé de mí mismo. Entonces, las memorias son selectivas, son manipuladas, son textos intencionales, con lagunas, etcétera. En fin, pero en principio me parece razonable lo que dice, ¿no? Y no enriqueces a los demás con mis seres humanos, por supuesto. Podemos concluir entonces que la tecnología no es ni ética ni moralmente censurable, sino que los usos los da el ser humano. Ahí no estoy enteramente de acuerdo. Porque toda tecnología nace de un diseño diseño de optimización de una función. Sí. Es verdad que la tecnología, yo no creo que la tecnología sea estrictamente neutra. Cuando uno diseña un televisor, bueno, en fin, el invento del televisor, la forma como en Occidente se ha diseñado en la cultura nuestra, implica cosas, implica que alguien está sentado delante, pues viéndolo. Es decir, que cuando uno diseña una silla es para que la gente se siente. Es decir, las tecnologías llevan implícito en su diseño un proyecto de vida, un proyecto de uso, un proyecto de costumbres, de praxemas. En ese aspecto la tecnología no es enteramente inocente, porque conlleva un proyecto de uso y por tanto un proyecto de vida o de hábitos culturales. En ese aspecto es verdad que el régimen nazi puede usar la radio de una forma y un régimen democrático distinta, cierto. Pero cada tecnología tiene un diseño de proyecto de vida, de usos y de prácticas comunicativas que determinan costumbres humanas. Muchas gracias, nada más.